Oh, qué llegada tan bacana. Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en compañía pues del instructor Miguel. Miguel, ¿qué tal? Oli, mi Aquí bien, noño. bien. Aquí vamos a hacer una clase personalizada, por decirlo así. Me van a enseñar pues cómo es que se utiliza ¿cómo se llamaría, Miguel? El HCI convencional o No veo, ¿eh? el BOR. Bueno, chicos, entonces pues como estoy apenas iniciando en lo que es esto de la aviación general y pues utilizando solamente instrumentos, nos hemos bajado de los jets y todo eso que prácticamente pues los hace muy muy automático. Entonces pues nada, Miguel, ahora sí, ya las personas se quedan con nosotros aquí en la clase y somos todo oídos y toda atención para usted. Estamos transmitiendo, esto es video. No, este es video. Este es Ah, video, ok. este, luego lo pongo y lo saco. Bueno, pues no, rápidamente. Espere. Está en la pista. Sí, yo estoy en la 28. La 28. Espere, yo pongo. Lo tiene de día, pongámoslo de día. Sí. ¿A qué hora lo ponemos? A las 4. No, para las 12 del mediodía. 12. Sí. Listo, entonces yo lo pongo aquí a las 12. En otro momentico yo pongo lo del servidor. A las 12, 12 y 5, 12, 12 en punto me Y quedo. que hagan. Bueno, espere. Antes de empezar, tengo el avión en la pista, tengo el parking brake, tengo la potencia en idle, tengo los flaps abajo, tengo los dos GPS y el rumbo sin el HSI, pues el avión sin HSI. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, tengo las puertas cerradas, todo cerrado, no Sí, escucho yo también nada. tengo todo cerrado. Listo, ahora sí, entonces, papá, uniform X-ray. Copé. Aquí turbo arro. Entonces, papa, uniform. X-Ray Charlie Alpha. Listo, conectado. Break. Bueno, ahora sí. Ahí está. Bueno, entonces lo que era que le iba a contar que, bueno, pues el BOR como tal es una antena que hay en tierra y un receptor en el avión Sí. que es los dos que están acá al lado del GPS. Y vea que hay uno que tiene la aguja vertical y la otra horizontal, y ya que solo hay uno que tiene la aguja vertical, que Sí. tiene la aguja horizontal, eso es un glide, lo que es para poder hacer el ILS. Okay. En el 2 también se puede sintonizar, pero pues nada más le da el centro de pista. Sí. Entonces, lo que le estaba diciendo que rumbo, curso y radial, cuando hablamos de esas tres cosas, lo que es el rumbo es a donde apunta la nariz del avión, por eso no lo mueve acá en la mosquita, ¿sí? Porque Sí. esa es donde la nariz del avión va a estar volando. Okay. Lo que es un curso, nosotros decimos cursando lo que ponemos acá en el BOR, ¿sí? Que estoy moviendo ahí. Sí. Listo, eso es un curso. El curso vendría Okay. siendo la flecha amarilla que hay arriba, Ajá. ¿sí? Pero entonces Sí. cuando hablamos de curso y rumbo, lo que viene siendo el curso es la trayectoria que está volando el avión. Sí. Es como una carreterita. Sí, porque no puede que el viento le esté pegando de un lado. Para usted poder mantener la línea recta que quiere, tiene que mover un poquito el rumbo de su curso actual. Entonces el avión va a quedar Okay. con el rumbo diferente al curso que lleva. Sí, por eso a veces confunde. Okay. Y lo que es el radial, un radial es como los radios de la bicicleta. Sí, esas cositas que están en el rin de la bicicleta que sale desde el eje hasta afuera. Es Sí, lo mismo, sí. pero con un BOR. Son líneas imaginarias que sale el BOR hacia afuera. ¿Sí? Okay.
todas las tres cosas son diferentes. Pero Más uno que como... todo, como ¿Cómo? para entenderlo mejor, el radial es lo que llamo a la cola. No, sea, no, 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 o no, sea, no, no se confunda con eso, no se no. confunda con eso. No, no, no. Pero entonces, ¿cuál es el que nosotros llevamos a la cola? No, no, espere, espere. Vale. Son tres cosas diferentes, pero le digo, no me Sí. adelante y usted ya quería que le enseñara HSDs, pero voy a poner el VOR de Sí. Manizales acá en tierra para mostrarle cómo funciona eso. Entonces, Usted sí, lo uno. sincroniza. Ajá. Listo. Ahí el CD se fue para la derecha. Bueno, no importa. Sí. El VOR cuando no está, si no está centrado, él no le está diciendo nada. Sí, entonces uno lo primero que hace es centrar. Bueno, ahí pasó a tú. Okay. Ah, bueno, pues el VOR tiene una ambigüedad. To y from. Cuando el VOR está en tú en este momento, usted lo que hace es leer el radial en la parte de abajo del VOR. Cuando está Sí. en tú. ¿Sí? ¿Cuánto le marca en ese momento? Me marca 2, 9, En la 8. parte de abajo del Ah, VOR. en la parte de abajo me marca 1, 1, 12, 1-1-0 marca. 1, 1, 1, 0. Sí, aproximen, sí, medio se ve. Eso es el radial. Ajá. O sea que si usted le echa la bendición a eso, el curso sería lo de arriba. Sí, Sí, ese era el que yo estaba diciendo ahorita, que si el radial era lo que está en la listo, cola. pero no es lo que está en la cola, porque Okay. yo puedo coger este mismo VOR y le puedo dar la vuelta entera, vea que él pasa from y vea que él está centrado. ¿Sí? Ah, vale, sí. Cuando él está en from, el radial se lee arriba. Vale, ¿Qué radial okay. está en este momento? El radial está en 110. El mismo. Sí. Lo único que cambió fue la ambigüedad y la configuración del VOR. Ajá. ¿Sí? Ahora Sí. usted me va a decir, ¿por qué carajos el VOR parece en from y en to? ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, pues empezando desde muy básico eso, para usted poder mantener un radial, su curso debe ser igual al rumbo. Sí. O sea, con el rumbo acá que está bajo el horizonte, pues esos son los rumbos y el VOR, eso tiene que coincidir. ¿Sí? Sí. Para que usted sepa que Este está de acá. bien. ¿Sí? Sí. Entonces, si usted se fija, vea que el curso de ese VOR centrado en from no es el mismo del rumbo del avión. No, no. Sí, es que son Sí, diferentes. son todos diferentes. Eso significa que el VOR está mal configurado. Ah, Si el okay. VOR está mal configurado, la marcación va a ser al revés. Entonces va a ser muy peligroso porque si usted se dio a la derecha y lo trata de buscar a la derecha, él antes se le va a estar desalejando, se le va a ir más. Sí, se va a confundir. Sí, porque le puede marcar que el VOR está a la derecha mientras que estás a la izquierda. Sí, porque tiene el VOR mal configurado. Entonces, ¿usted cómo sabe que tiene el VOR bien configurado? Usted lo que hace es primero centrarlo en tú. Sí. Bueno, esto es como para orientación básica, Ajá. ¿sí? Vea que el curso es muy similar al rumbo que tenemos en este momento. Sí. Por lo que estamos en tierra, pues no nos va a configurar, no nos va a quedar bien porque la pista no está alineada al VOR, pero ahorita que Ajá. salgamos a vuelo se va a dar cuenta. Sí. Entonces, vea que el curso es muy similar al VOR. Entonces, el VOR ahí está bien configurado. Oh, O sí. sea que la marcación del CDI va a ser Capi, correcta y toda la vaina. siempre se configura el VOR en tú. No. No diga siempre. La navegación uno nunca dice siempre. Oh, pero pues Usted lo configura muchas veces. dependiendo lo que va a hacer. Ok, vale. No, pero Usted. me refieres de que uno teniéndolo de referencia para despegar, No. No, 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 no. uno tampoco lo, o sea, no es No, no, no. como... No. No, Ok, no es siempre. Me quita esa okay, palabra, no es siempre. Es vale. dependiendo de lo que usted vaya a hacer. En Barranquilla ustedes pegan from. En Manizales ustedes pegan to. En Pereira ustedes pegan to. En Cali ustedes pegan from. Ah, ¿Sí? vale, Lo que yo le digo. okay. ¿Ah? Capi. Deme un segundo, parce, qué pena. Ah, vale. Eso no siempre, pues no siempre va a aplicar decir eso. Entonces Sí, eso es con base a lo que usted necesita, ¿sí? Por eso es que uno okay. tiene que hacerle briefing a las cartas y configurarlo bien antes de Ah, despegar. okay. Entonces eso es dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Señor. En este caso, en Manizales se despegan en tú.
acá como lo tenemos en este momento. Pues si uno ve la carta de Manizales, se le dice que intercepte curso 301 y algo así, pues si tiene la carta, para que lo. Entonces eso es ahí donde está en este momento, un poquito más para la derecha. Lo que sí se tiene que hacer, esto sí es. Por ejemplo, o sea, la carta de Manizales, pero entonces para la salida. Yo Sí, tenía claro. era el TMA solamente. Sí, no, no, Bueno, no, para pues era la un salida ejemplo que le dice que estaba el diciendo. Entonces, 301. sí, eso es para salir. Ajá. Sí, pilla que es lo mismo que casi pues, similar a lo que tenemos en ese momento. Sí. Listo. Ahora sí, a lo que voy en vuelo. Uno, el VOR en vuelo lo puede utilizar para orientarse, para saber a qué dirección están las cosas. Normalmente siempre en un VOR está en un punto de referencia. Pues digamos, el VOR de Pereira, pues está en Pereira. El VOR de Mercaderes, pues está en un vuelito que se llama Mercaderes. Entonces uno se puede ir orientando con esas cosas para ver uno cómo va. Sí. Lo que uno sí hace en vuelo y lo pone en tú es para saber hacia dónde volar, ¿sí? Para volar Okay. directo al VOR, ¿sí? Para una orientación rápida. Normalmente ustedes en vuelo le van a decir, busca autorizado a volar directo a Barranquilla. Ah, O usted okay. lo solicita solita a volar directo al VOR de Tales. Entonces lo que hace es centrarlo en tú. Ahí sí lo centra en tú. Ahí sí. Okay. Una vez usted lo centra en tú, el avión tiene que girar, pues el rumbo del avión lo gira hacia el curso que le marca el VOR, ¿sí? Vale. Recuerda que el curso es la parte amarilla del VOR, la parte de arriba, y el radial ya se lo marca dependiendo si está en to o en from. Entonces, esto es memory de memoria, pues Sí, to es sí. abajo, from es arriba. Yo como me aprendí eso fácil, la parte plana de la banderita es el radial. Entonces, en este caso, to, la parte plana vendría siendo abajo, entonces el radial es abajo. Y si estuviera en from, pues la parte plana es arriba, entonces el radial es arriba. Eso ya es lo más importante. Ahora sí, teniendo eso claro, ya nos podemos ir a vuelo. Sí, ahora sí. Entonces, vamos a despegar y nos vamos a olvidar del VOR. De hecho, lo voy a desconfigurar para que pille pues cómo se maneja eso. Okay. Mejor dicho, vuele. Vuele usted. You have Listo, capi. controls. I have control. A ver, saque los inflaps. Manifold en el 40 y nos vamos. Aquí tren. Parking brake. Vemos. Póngale más manifold. En el 40. Manifold en el 40. En el 40, que si no no salimos nunca. Más, más. Ahí están 35. Póngale más, 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 más. Ahí, ahí, ahí. Bájale un poquito. Eso, ahí, ahí está bien. Si no, no despega nunca y se la come toda. Okay. Me da 80, rótelo. Rótelo. Listo. Va a volar el rumbo de la mosquita que le estoy poniendo, listo, porque si no nos vamos contra la montaña. Listo. Listo. Gear up. Mira. Aquí esto es manual. Sí, no, hágale, hágale. Ahí está el Cerro San Cancio. Bueno, le voy a poner potencia para el ascenso, listo. El propeller. Okay. Propeller es 2400. Baje el manifold a 35 pulgadas. Bien rayado en 35. Ahí, eso. Y la mezcla se pone en 15 galones solo. Eso, ahí ya con eso ascendemos. Si algo, vamos a subir hasta 10.000 nada más. Listo. Lo Bueno, voy a dejar llevamos esto. con 100 nudos 100 de nacer. nudos Sí, 100 nudos de nacer. y 1000 pies. Olvídese el vertical, mantengan los 100 Okay. nudos, que ya el vertical speed le maneja, le marca lo que sea. Listo. Tenemos que mantener Vuelo. la mosquita bien alineada. Sí, llamo a mis instrumentos, parece bien esas cosas. Va a poner en el VOR 2, lo voy a activar el VOR Sí. de Pereira. Okay. Ah, ya. Y bajará en standby de Armenia, por si Okay. algo. Bueno. Bueno, mantenemos ese mismo rumbo. Entonces, si vamos a utilizar el VOR2 y queremos saber hacia dónde está Pereira, usted lo que hace ahora sí es centrarlo en tú. Esto es nada más para orientaciones, ¿sí? Usted va a hacer cartas y eso ya depende de lo que diga la carta. Okay, listo. Entonces, uno lo que hace, coge el OBS y lo pone en tú.
cuando usted lo pone en tool, lee pues lo del radial. Ya uh-huh. sabe que el radial es en, cuando está en tool la parte de abajo, entonces ¿en qué radial está? ¿Pero a dónde voy ahora mismo? No. Desde ahí es donde uno empieza a perderse. Yo estoy hablando de nada más de orientación con el VOR. Yo sí, no estoy viendo para dónde va ni qué está haciendo. No. En el VOR 2. ¿En qué radial está en el VOR 2? Estoy en el... Espérate, lo acerco. Eso es... 0.05. 0.55, eso, 0.55. Es el radial de Pereira. O sea, sí. Que usted con esa información, usted ya sabe que de Pereira está más o menos hacia el November Echo del VOR. ¿Sí? Si usted quiere volar directo hacia el VOR de Pereira, ¿qué rumbo va a poner en el avión? Voy a poner el rumbo 232. Eso es el mismo curso. Exacto. Entonces, eso, mantenga volando el mismo rumbo. Uh-huh. Si usted quiere saber nada más por orientación, porque quiere estar paisajeando y todo, sí. ¿Dónde queda Pereira? Usted lo que hace es que mira el curso del VOR y mira sus uh-huh. rumbos. ¿Dónde está el rumbo 244? Aproximemos. Está a la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, sabe que si se asoma a la izquierda, hacia el fondo es Pereira. Sí. Eso es su orientación básica con el VOR. Ah, empieza okay. a nivelar ahí en 10.000. Yo le hago las reducciones. Manifold en 30, por. Manifold 30. Ay, maricola, que no. Ah, no, ahí estamos bien. Listo, manténgalo ahí. Listo. Eso es orientación básica con el VOR. Sí. Ahora. ¿En qué radial estamos en el de Manizales? En el de Manizales estamos en el... No, no me diga nada porque no ha configurado. Usted en este momento no sabe en qué radial está. Ajá. Entonces coja el VOR 1 y céntrelo. Estamos en el 120. No, parte plana es el radial, la parte de abajo. Por eso ahí dice 1, 2. 1, 2, 0. ¿Está en tu o en from? En tu. Entonces, ¿dónde sería el radial? Sería 300. Ajá, 300. Oh, ok. ¿Qué rumbo lleva usted en el avión? 300. ¿Y qué curso tiene usted en el VOR 1? 300. En el curso, no el radial. En el curso del VOR 1 tengo 120. Listo, o sea que ese VOR está mal configurado. O sea que tendría que darle la vuelta. Exactamente. Ah, ok. Ahora sí ya voy entendiendo. Ya va pillando cómo es la cabeza. Sí, eso sí. No es centrarlo en tú y nada más, nada. El curso es la cosa ahí. Amarilla. Eso, ahora sí, ¿en qué radial estamos? Estamos en el radial 300. ¿Y con qué rumbo? Con el rumbo 300. Listo, ahora sí, estamos saliendo. Cuando uh-huh. están from, significa que estamos saliendo. Ok. Sí, from es como cuando uno da regalos en Navidad. To sí. from, entonces, de, para, lo mismo. Sí, sí, sí. El from es que lo dejamos atrás. Ok. ¿Sí? To es porque vamos hacia él. Sí, obviamente hay que saberlo configurar. Sí, sí. Y por eso le estoy explicando lo del rumbo que siempre concuerde con el curso. Ajá. Ahora, si yo quiero volar directo al VOR de Pereira, ¿qué hago? Viro por... No me diga nada porque no ha configurado nada. Pero pues ahorita nosotros supimos de que estaba a la izquierda. Está a la izquierda, sí, pero entonces nosotros ya no estamos, pues habíamos volado, entonces el VOR ha cambiado el radial. Entonces sí, centre el VOR, primero centre, primero ubíquese. Uh-huh. Y después vuele, ¿sí? Okay, eso se llama conciencia situacional. ¿Quién soy? Sí. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde ajá, voy? Lo mismo. Ok. ¿Cuál VOR 2 si lo centra en tú? Hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Mira, véalo, ahí está. ¿Cuánto le marca el curso?
El curso, ¿cuánto le marca? El curso me marca 200. Listo, entonces rumbo 200. ¿Sí le he marcado 200? Sí, 200. No, Sí. 2, sí. Sí, Entonces, 200. vuele. Entonces, izquierda. Entonces usted llegaría y cogería la mosquita y la pondría en Aquí a 200. 200. Eso va con el viraje. Sí. Vea que el C6 se le desplaza un poquito, por lo que mientras usted hace el viraje, pues usted el avión va volando. Esto es lo Sí. mismo que cuando uno hace arcos, lo que yo le explicaba. Ajá, Uno sí. tiene que anticiparse pues al viraje y todas esas cosas, Sí. porque mientras uno va haciendo el viraje, el C6 se desplazando. Ahí lo que usted debería hacer es poner el rumbo a la izquierda y empezar a centrar el C6. El BR1 está con Manizales, acuérdese. Ah, vale. Estamos con el 2 en este momento, estamos con el 2. Please, vea que el 6 se está centrando. Sí. Sí, mantenga, deje ese avión quieto ahí con ese rumbo. Aquí Cuando se estamos. centra el 6, vuelve y se le para al mismo curso. Ahí ya estamos Dejémosla ahí, ahí. dejémosla ahí, sí, como para no demorarnos. Ya aquí ya cogemos el curso. Ahora sí, ¿en qué radial estamos de Pereira? 200. Están tú. El radial. Sí, radial. Sí, el radial tenemos 020. 030, creo que dice ahí. No, pero ahí están 0, 020. 030. Bueno, 030. Contrarrumbo de 200, ¿cuál es? 030. Ah, no, eso es 210, de hecho. El radial está en 210, no está en 200. O sea que la mosquita viene acá. Bueno, eso es otra cosa. Uno, o sea, a veces puede tener el BR bien configurado, pero no está volando lo que debería. Vea que esos 10 Okay. graditos de diferencia. Ahora sí. Sí. 10 y Ahí el sí. contrarrumbo 030. Esa mierda. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Directo al BR de Manizales. Manizales está en el 1. Es que este se me va para la izquierda. Ahí está. Ahí está, ¿qué curso le marca? Me marca curso 089 o 90 menos aproximadamente. 090, sí. Vuele, vuele ese rumbo de una vez. Listo, 090. Cuando usted vuela directo a un VOR sin usar ningún radar en específico, se llama homing. Un homing, okay. Cuando yo le digo ingrese por el radial 270, Sí. eso ya se llamaría tracking, porque usted está ingresando por un radial en específico. Sí, tiene que mantener Okay. ese radial. Entonces, homing básicamente lo que es a medida que usted está haciendo el viraje, coge el OBS y sigue centrando el CDI. El OBS es la perillita del bebé. Entonces, hágalo. Pero Vaya no, mirando. aquí ya me perdí, o sea, voy haciendo el viraje aquí ya. Sí, pero aquel 6 está desviado. Entonces usted coge el OBS, o sea, la perillita, y lo sigue centrando. Céntrelo otra vez. Eso. Ahora, ¿cuánto le marca? Ahí me marca Listo. Va a 074 075. volar eso. Se vuelve eso. Ya plano a nivel que ya llegó. Y 075. reacomoda la mosquita. Ahí.
Huélelo, huélelo, huélelo. Aquí está. Eso es un homen. Ya entendiendo más o menos cómo. Sí, sí. Listo. ¿En qué radial estamos de Manizales? Ahí estamos en el 075. Radial de Manizales. El radial es 255. No sé cuál está viendo. El de arriba. Listo, sí, radial 250 más. 250, 55. Si usted ya más o menos entiende los radiales, norte es 360, el eco es 90, el sierra 180 y el whisky es 270, entonces usted ya sabe más o menos por dónde se está acercando a Manizales. Sí. Y uno se empieza a ubicar espacialmente. Aquí se me está yendo para. Se está yendo para la derecha. Sí, es por lo que estamos muy cerquita al veo de Manizales, entonces él se empieza a desplazar. Bueno, cancelemos y pase el veedor de Pereira, o sea, actívelo en el 1, ahí se lo puse en standby y vuele directo al veedor de Pereira, ahora sí a Pereira. Ok. Vicente me marca 225. Miro por derecha. ¿Por dónde lo tiene más cerquita? Por derecha. Hágale. Miro por derecha a 225. A medida que haciendo el viraje, sigue centrándose ahí con el OBS para que vaya sabiendo cosa, qué rumbo se va. Vea que ya le marca 230 más o menos. 213. Usted ya lo va acomodando con el avión, pero siga el viraje, no lo pare. Siga el viraje, con 5 de onda no hace el viraje. Hágalo con 20, si no, no llega nunca. Es que le cuento que estoy utilizando la izquierda para manejar el joystick. Ah, y la derecha para. Bienvenido a hablar instrumento ahora sí, porque lo que decíamos no era nada. Uy, sí. 20 de banqueo, si no, no llega. Es que. Haga lo que le digo. Acomode 4 teclas para mover el heading y el curso, para que no tenga que mover el mouse para nada. Ah, listo. Plano ni que digo. Sí, porque es que con el mouse y uno ahí embalado, ¿no? Entonces, o sea, como a 4 teclitas del teclado y con la mano derecha vuela, entonces para que le quede más cómodo. Ah, sí, sí. Me tiene que decir cuáles fueron las teclas que. O bueno, cómo se llama. Para no, poner el. Heading knob left, heading knob increase, algo así ya. Ah, listo. Listo, aquí ya vamos con tu directo al VOR de Pereira. Listo, ¿en qué radial estamos? Radial. Estamos en el radial 055. 055, muy bien. Okay, entonces, vamos. Usted, si tuviera la. Si venga, esto tiene piloto automático. ¿Cómo? Esto tiene piloto automático. Sí. ¿A dónde tiene el este aquí? Ah, no lo voy a decir. Huele lo manual. Deje de apagar luces y wey, man. Esos son luces, no deje de inventar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas cuando? Se me cuando mata el día. Chao. Bueno, usted sí ya sabe, identificar los radiales. Usted con base ya pues al radial que está acercando al peor, si tuviera la carta de aproximación, miraría la espera y ya dijera, ah, me voy a incorporar de tal manera, porque las esperas también tienen sectores, entonces. Dependiendo de usted dónde se esté acercando al VOR, usted decide cómo se incorpora, pues la manera más correcta. Aquí tengo la carta de Cartago. Eso, no, entonces manténgala. Si todavía no vamos a hacer cartas de nada, estos son radiales. Listo. Pero pues igual quiero a ver qué carta hay. La de Cartago, la espera de Cartago.
Pérez, con el Lore Pérez. Sí. Arminio Pereira, ah, sí. Tienes con el de Pereira. Aquí estamos. Cuando usted se está alejando y cuando usted se está acercando. Sí. Entonces, acá como vamos al BOR, vamos a esperar que nos pase a Front para que se dé cuenta pues lo que pasa y lo del cono de confusión que le explicaba la vez pasada. Sí. El cono de confusión está justo encima del BOR, es un cono imaginario pues que está en el BOR, que es Es literalmente como un como cono. se corta la señal ahí y vuelve y Eso, la coge. sí, el BOR no identifica si está en tubo en Front, entonces él se enloquece. Él se embandera y se vuelve loco hasta que ya Sí. pase otra vez a la parte que sí le recibe la señal y ya le Okay. cambia de ambigüedad. Sí. Ese cono de confusión se agranda una milla cada 6.000 pies. Entonces, cuando uno está No, haciendo okay. vuelitos ya en aviones como en el King 200, en Sí. 1900, son aviones que vuelan alto y rápido, entonces uno lo puede tener, bueno, hasta en el 320, cuando según la convencional, usted lo puede usar a su favor para pues, anticipar virajes. Si usted Sí, no va a sí. esperar a que eso le va a marcar cero para empezar a hacer un viraje, si ya está en la espera o algo, sino que usted sabe que pues, eso es como para que usted se vaya preparando. Okay. Si nosotros llegáramos a pasar el BOR en este momento, pues dejaríamos de estar en el radial 050 y pasaríamos a estar al radial 235, ¿sí? Por lo que Dos, tres, cinco. el BOR va a cambiar de ambigüedad a from y pues nosotros vamos a mantener el mismo rumbo y el mismo curso. Sí. Vea que el curso no se mueve para nada. No. Si usted va a cruzar el BOR, lo que cambia es la banderita. Entonces, lo que yo le decía, no siempre se pone en tubo, no son la cola, no nunca le va a marcar, pues no siempre le va a marcar el radial, eso es dependiendo de lo que tenga el BOR en ese momento. Sí. Esperemos a que el BOR pase a front para que se dé cuenta. Aquí los Pereira, estoy a llevo, la izquierda. espero, súper centrado. Tenemos el Tranquilo, aeropuerto a la Pereira, está izquierda, el de bien. Pereira. Sí, ahí se ve. Vamos bien. Me Ahí alegra. vamos bien. Tengo ya la mano entumida. Paso está el trim. No, es que como él tira mucho para la izquierda. Maestre, suéltelo, no le haga nada, yo le acomodo. Suelte. Ahí Acabadito hay está una suelto. perillita. Acabadito de la potencia hay una perillita. Eso es como. Suéltelo, no lo mueva, no lo mueva. Ahí ya, ahí lo solté. Déjelo quieto. Pero se está yendo mucho. Ah, oh, ya le estoy corrigiendo, Ahí. suéltelo. Hacer el viento lo tenemos cruzado. Sí, Ah, no, se nos ya no va. se me está yendo. Eso ya es viento. Acá ahorita hay una perillita que Sí, se le puede sí. acomodar como al rudder, pero no, el viento ya no está. No, está. Ahí no está dando duro. Bueno, 5 millas. Mantenga la mosca, que el BOR, pues. A medida que nos está acercando el BOR, uno no busca el Sí, CD. no, ya no Se lo. vuelve muy sensible. Sí. Normalmente para las 3, 4 millas uno no lo busca, pero eso no significa que usted no huele el rumbo que lleva. Ajá, sí, Me claro. pasa muchas veces que el rumbo lo tienen desviado y me dicen, ay, es que no lo estoy buscando porque estoy muy cerquita. Sí, pero es que tiene el rumbo desviado, entonces acomoda. Ajá, sí. Sí, suele pasar. Entonces. Y para un estudiante como yo, suele pasar. Sí, no, es que. No, son errores muy comunes, pero pues que uno Sí. te empieza a corregir. Y son errores que uno lo embolatan, parce. No, créala. En confusión yo estaba, pero. En el BOR le puse Armenia. Ah, listo. Entonces, vea, si usted vuelve y coge y hace lo mismo, el mismo ejercicio, si se quiere orientar, usted coge el BOR y lo centra. ¿Qué curso le Sí. marca Armenia? El BOR 2. Armenia me marca 110. No, no, eso es No. 180. Ah, sí, 180. Es que el triangulito no Eso es me está 180. tapando ahí. Entonces, con base a ese curso, ¿usted dónde sabe que queda Armenia? Mirando pues el rumbo que lleva en este momento. A la izquierda. A la izquierda. Entonces, eso es Armenia. Y si quiere volar directo a Armenia, ¿qué rumbo vuela? 180. ¿Listo? ¿Y en qué radial está de Armenia? Y el radial de Armenia está 0360. 360 norte, Sí. exactamente. Pues, vea, pues, parece bien esa mosquita que ya estamos entrando en el cono de confusión. Vea que ya se está desviando. Sí, aquí estoy
Viene la mosquita. Ahí estoy bien central. Tiene esa mosca que a una milla, entonces él ya, usted ya no se estresa en buscarlo, usted ya nada más espera que eso pase a No, mano. aquí ya estoy solamente rumbo. Normalmente cuando está haciendo rutas, pues con las PMA y eso, no tiene en cuenta eso. Normalmente es cruza un BOR y tiene que volar otro radial. Entonces Sí. lo que usted haría en este momento, si estuviéramos dando una ruta, acá antesitos de cruzar el BOR, nosotros colocaríamos el rumbo y el curso de de lo que sigue, y ya cuando el mar sea from, y usted se acomoda con el viraje y se entra al CDI. Ah, okay. Vea, ahí pasó el BOR a From. Sí, a From. Entonces, no busque el CDI todavía, que estamos muy cerquita. A medida que él se va alejando, él se va centrando. Si usted ve que a medida que se aleja, no se centra al CDI y ya han pasado por ahí 3 o 4 millas, ahí sí va y lo busca. Okay. Pero uno no es que se mueva mucho de lo que lleva en ese momento. Vea que se está centrando solo. Sí, él arriba ya está ahí como palpitando. Vea, ahí ya se está centrando. Se está moviendo. Si usted lo que hace es mantener el rumbo. Ahora pasamos de estar en el radial 0, 055 a estar en el radial 235. 2, 3, 5. ¿Sí la pilló? Sí. Listo. Con base Ahí hasta. entonces el radial ya lo tendríamos en la parte de arriba. Sí, ya pasa. Mire Después le que ya digo, el se está radial no siempre medio está en la cara. centrando. Sí. Entonces usted a medida que se va alejando, usted ya lo va ayudando a centrarse. Entonces él está un poquito a la izquierda, entonces se gira un poquito a la izquierda, pero un poquito es por ahí 5 graditos del rumbo en este. No, pero usted con el avión. Ah, vale. No, pero ahí se está centrando. Sí, entonces para que usted lo ayude, entonces lo pone por ahí planos a nivel. Déjelo por ahí. Y ahí ya lo empieza a centrar. Aquí plano a nivel. Entonces, en pocas palabras, el BOR son las carreteras que usted tiene que pararse, Sí. el rumbo del avión es el carrito, pues con la naricita, pues para poder estar en las carreteras. Sí. Y pues lo del curso vendría siendo la trayectoria. El curso es como para contrarrestar vientos y el torque del avión incluso. No, se me está bajando. Uy, marica, se me estaba. Súbase a 10.000 que está a 9.000. Entonces, vea, se dice centrado, parece otra vez a la mosquita. Ahora sí. Bueno, hay una cosa que llama interceptación de radiales, pero pues eso ya es como para orientarse y ubicarse espacialmente. Sí, Nada más de eso. no, Después ustedes lo lo demás dejan es más cosa para de otro video. programarle. Es lo que le marca uno las cartas de salida y de llegada, bueno, y las de aproximación, todas las cartas de aeronáuticas son cursos. Okay. Por eso es que en las TMA aparecen dos números. Sí, uno Uno muy arriba y cerca otro un abajo. BOR y otro más alejado. Sí, Sí. el que está muy cerquita es radial, el que está muy alejado, pues sería el curso. Pero usted utiliza eso Okay. con base a lo que va a volar. Sí. Eso también confunde mucho. Entonces, digamos, si usted va hacia el norte, si fuera hacia Medellín, usted tomaría pues los que van para arriba. Y si pues fuera al contrario, pues tomaría los contrarios. Aquí Bueno, estamos alineados. cancele y directo al BOR de Pereira, por izquierda. Listo, entonces por Si yo le digo que por izquierda. izquierda, entonces inicia el viraje. A medida que haciendo el viraje, coge el BOR y lo centra en tú. Y nada, lo de siempre es. Los entran tú y vuela el curso. Aquí está Usted centrado en olvídese tú. virajes coordinados. Haga el viraje en este avión con 20 donqueos, si no, no llegamos nunca. Ahí lo estoy haciendo bien. Y sin perder altitud. Usted sabe que el viraje lo va a parar en cuánto le hice el curso. Pero ya le dedico por qué. Papi, le cuento que tengo la mano derecha en el mouse y la izquierda la tengo manejando el joystick. Sí, no, lo tienes que configurar el teclado porque si no le queda muy incómodo. Uy, sí, horrible.
próximo a llegar. Acuérdese de acomodar siempre la mosca. Sí. Si tiene mosquita, úsela, eso le ayuda mucho. Pucha. ¿En qué radial estábamos? Ahora sí estamos en el radial 220. Exactamente. ¿Con qué curso? Concurso 045. Ese es 045, 10.000 pies. Usted ya sabiendo esto puede llegar a China. Ah, no, sí. Es que eso era lo que me hacía falta aprender. Y mire que no es tan difícil. No, es de interpretación. Ajá. Pero no, es de práctica. Sí, pues sí. Que no necesita tener las bases claras. Pero pues si usted no sabe, entonces usted empieza a inventar. Le cuento, Capi, que tengo aquí un caza, pero me está atacando. ¿Un qué? Un caza. Un mosquito, pero... Y solo raid. Le cuento que me tiene, pero bombardeado. Tiene hambre. Bueno, vamos a hacer la aproximación a Cartago. Listo. Entonces, ¿en qué radial estamos? Estamos con radial 220. Listo, en ese radial, si vamos a volar hacia el Bebre Pereira, eso sería incorporación directa. Entonces, uh-huh. Cuando el Bebre pase de Tua a From, se haría el viraje por derecha a rumbo 257 y se pondría en el Bebre el curso del inbound, sí. Que sería 077. No, ok. Entonces, vamos a empezar el descenso. Vamos a descendernos a 7000. Descendemos 7000. Capi, para las personas que pregunten más o menos cuánto de, pues, o sea, uno se puede salir 5 o 10. No, el total de desviación del CD a lado y lado son 10 grados. Ok. Dice la regla grados. Que si usted tiene dos VORs en el avión, uh-huh. Desciéndase. La desviación, bueno, la desviación máxima error entre los VORs es de 4 grados, que usted puede salir. Sí. Eso sería casi la mitad de la desviación. Okay. Si tuvieron solo un VOR serían de 6 grados, pero eso de instrumento. Ok. Eso es de error de instrumento. Usted como piloto lo tiene que mantener lo más centrado posible. Sí. Hay una en todo el medio del VOR hay un anillito blanco. Uh-huh. Eso los gringos le dicen la dona, el donut. Desde que usted mantenga el CDI dentro de esa dona, sí. Eso está bien. Ok. Aquí ya estamos llegando al VOR. Entonces vaya preparando la mosquita en 257, que es el rumbo, y apenas le pase a From, inicia el viraje. Vean, ya está embanderado, inicia el viraje, ya. Va al otro lado, por la derecha. Por la derecha. Sí, no sé si tenga la carta. ¿Sí tiene la carta o no? Sí, pero no me da otra mano para prender el iPad. Ah, no, pues que si apaga el iPad es muy berraco, marica. Tiene... No use los pedales. O sea, no use los pedales que... No estoy utilizando los pedales. La bolita la tiene desviada. O mejor dicho, centre esa bola. Capi, ¿con qué rumbo? ¿Dos qué? 257. Sí. 20 banqueo. 25, 20 banqueo. Yo creo que por acá. 257 acá. Y el curso, parce, necesito la bolita del coordinador de viraje centrada. Pero Capi, yo no tengo pedales, yo no estoy moviendo pedales. El yoke suyo no tiene para pedales. Sí, pero no lo estoy moviendo. Lo más seguro es que lo esté moviendo ahí suavecito, porque esa vaina no miente, que tiene la bolita toda para la derecha. No. Pues la mía yo no. La veo centrada. ¿Sí lo tienes entrada? Sí. ¿O ahí la tengo pausó? Yo centrada. No, yo lo tengo bien. Bueno,
Listo. No, 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 creí que estaba la misma bolita, mira, la misma suya, entonces no, no hay problema. Desde que se centra está bien, porque para mí está para lado y lado, hijo de madre. No, no, la mía sí, yo tengo centrada. Ah, ok. Mamito, 20 de banqueo. Si no, no llegamos. Escucha. El curso es con 077. Plano a nivel, plano a nivel, plano a nivel. Estamos en la espera. Necesito curso 077. 077, hijo de pucha. Ay, yo la ayudo. Ay, yo la ayudo. 077 saco. Ay. El peor está en from. Cuando pase a tú se cuenta a tiempo. Y necesito que siga el descenso. Tú, listo, entonces se cuenta a tiempo. Necesito descenso, bájese, por favor. Bájese. Te cuento, Capi, que esto aquí manual. Fue pucha, trabajo, trabajo. Me veo y aparece en esa mosca. Sí. Le digo, muchachos, que me veo, pero a gatas. A gatas porque es mirar cuatro instrumentos en un mismo. Cuatro. Es como siete. Sí, porque a velocidad. Velocidad. El horizonte. Altitud. Lo que son los radiales. Los veores. Recuerde que para ustedes mirar un instrumento son 3 segundos. 3 segundos un instrumento, pasa al otro instrumento y así. Parece en esa mosca. Tiempo. Tiempo. Por derecha a centrarse. Por derecha 079. Sí, y sin descenderse. En viraje no se desciende. En la espera. Entonces vuelvo y póngale potencia. 30 de. 30. Veinte banqueo y nos vamos a 079. Listo. Ese viraje lo va a hacer a centrar el CDI. Ajá. Es lo mismo que todas las esperas. Suave, suave, suave con el banqueo, suave, suave. Suave, suave, suave. Si llega rumbo 030 y no se mueve el CDI, lo espera. Ok. Siga ahí el live, siga. Si usted se ve cogido de la noche con el CD y le puede poner hasta 30 grados de banqueo, de ahí no le puede poner más. Ok. Y sin perder altitud, eso. ¿Qué nos pasó? No pasa nada. Manténgale los 30 de banqueo y ya que decía ahí que estamos a 3 millas, ya que no se pasa. No se pasa mucho. Plano a nivel, déjelo ahí. No lo busque, manténgalo ahí. Uh-huh. Vea que él está en el rango de la dona. Sí. Uno no se, yo sé que uno quiere mantenerlo todo lo más perfecto posible. Sí, pero claro. Manéjale un rango porque si no se va a estresar horrible. Sí. Listo. Siga el descenso. Sigo el descenso. ¿Descendemos para cuánto? Vamos para 7000. Listo, 7000. ¿Ya tiene el iPad prendido? Sí. Vea que la aproximación dice que se aleja con curso 079. Vea que siempre es curso. Uh-huh. Capi, ¿qué página es? La 11 de Cartago. Listo. Ya. Que aquí la tengo. Se aleja con curso 079, o sea que se tiene que, apenas cruza el bebé, se gira un poquito a la derecha. 079, uh-huh. Ahí donde va, hemos dicho dónde va. Se desciende 6000 pies y se aleja 6 millas. Corrijo, 3 millas. La 7000 pies al nivel. No, continúe para 6000. 6000, listo. Sí, ya vamos a hacer la aproximación. Ah, ok. Vea, el 6 se está centrando solito. Uh-huh. Continúa para 6000. Como se está descendiendo, póngale el manifold entre 20 y 25 pulgadas. En descenso, necesito que se baje.
Apenas tenga 3 millas en el DM, le toca girarse por derecha a interceptar curso 295. Todos esos son okay. cursos. Si fuera radial, tendría una R al principio. Ah, listo. 295. Uh-huh. ¿Ya lo vio? Sí. Una milla. Una milla. 600 sí. feet to go. Usted ya sabe que va en el radial, que es vaya poniendo sí. curso 295 y espera la distancia. Póngalo ya. Curso, 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 el BOR. 3 millas, inicio el viraje. Eso es viraje a nivel, listo. Entonces, si okay. llevas cerca de 3 millas, entonces, curso 295, suave con el banquero, suave con el banquero. 295, 295, ahí lo tienen 285. El curso en 295. Eso. Ahí están 290, póngale el otro pitico. Por otro poquito. Los 6000. Si llegamos a rumbo 240 y no se mueve el CD, lo esperamos. Listo. Y la mosquita la ponen 295, que es lo que vamos a centrar. Pero estamos en viraje, estamos en viraje. Creo que va a tocar esperarlo. Sí, DI Alive, pero está muy lentejo, entonces esperemos uh-huh. un momentito. Mentira, no. Siga, 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 que va bien. Siga, siga. Pero mejor dicho, que la coge la noche. Póngale 30 on. Se me laguió. Ahí voy a nivel. Me laguió. Sí. ¿Se entró el CDI? Sí. Nada que ya hay. Y va a continuar descenso para el BOR 5500 pies. Ok, 5500. Ya se le... No, no, sigue pegado. Qué raro. Pasó a ser el internet, pues. ¿Cuántas millas tiene? Dos. Manténgase ese ahí centrado hasta el BOR. Sí, eso es lo que... Con 5500 pies tiene que cruzar y se aleja nada más 5.3 millas a 4030 pies y ya esa es la aproximación. Listo. ¿Ya se le desbloqueó o no? No, no, nada. Listo. Ahora 5 millas, 5.3. 5.3, 4000 pies. Uh-huh. No, se me quedó pegado. A termina el vuelo. No. Le doy los controles para que se. No, maricón, que nos vamos a volver otra vez. Dele pause. Ya de rato estoy en eso. Y dele otra vez pause. Ya de rato estoy en eso. Pero nada. ¿4000 pies? Sí, 4030 pies, 5.3 millas. Okay. Ya ahí le tiene que hacer un tráfico a la pista.
No, terrible, yo quedé acá pegado. Ay, qué pucha. Bueno, más o menos yo voy haciendo lo que usted me dijo y vengo bien. Llevo el este centrado 5 millas, Capi. Ya estoy haciendo el básico para aterrizar. Lo más chistoso es que veo que hace cosas. Sí. Ahí veo que bajó el tren. Sí. Me está poniendo blanco. No, voy a aterrizar, Capi. Hágale, hágale. Para poder Sí, que... hágale, hágale. Voy a parar el server entonces. Bueno, mentira, aterriza después de ambar. Sí. Pero ya aterrizo y... Qué llegada tan bacana. Llegamos. Eso es. No, Capi, en el video lo va a pillar que quedó bien. La hice bien. La hice como me la... Tal cual como me la explicó. Y bien, bien. O sea, aprendí, aprendí. Está bien. Pero ya me meto a plataforma y miramos a ver qué fue lo que pasó. Ya. Uf, pero tengo mucho calor, voy a abrir la ventana. Él me abre la ventana, es la bien, estoy volando y le está haciendo de todo. Sí. Espera que ya me voy a... Aquí ya voy rodando. Entrando a plataforma. Veo todo lo que está pasando, parce, pues el avión está pausa. Ah, qué pucha. Me lo No, hacen ya. lanzando. Ah, sí, ahí ya. Ahí la ¡Ah! cerró. Ahí la cerró.
Quedo por acá. Voy a desconectar el server. Hágale. Ya, ya cogí. Ay, wey. No aterrizan, pero ahí. Parking break. Y aquí estamos. Bueno, chicos, ¿qué tal les ha parecido pues este video? Aquí pues con el instructor Miguel, mire cómo uno puede aprender lo que es volar por instrumentos en aviación y muy muy fácil. Yo pues no tenía ni idea y el día de hoy pues Miguel ha sacado de ese espacio importante pues para explicarme bien cómo es que podemos volar por instrumentos sin tenemos que perder. Solamente hay tres pasos, que es saber qué es curso, qué es radial y qué es rumbo. Entonces pues no, Miguel, muchas gracias por esa explicación tan detallada. Yo sé que a muchas personas le va a servir de mucho de las personas que están iniciando en el mundo de la simulación aérea. Lo que queremos pues aquí en este canal es traerle esas cosas importantes que usted va a poder utilizar para que maneje su simulador pues de la manera más real posible. ¿Cierto, Miguel? ¿Qué dices tú? Pero concreto. Sí, eso. Entonces, por ejemplo, he visto por ahí que hay demás videos que están sacando aquí en lo que es Colombia, que manejan pues lo que es el Boeing 737, el A320, pero pues, o sea, uno con esos aviones puede volar demasiadamente fácil porque en su piloto automático y en muchas cosas que tiene el avión, usted no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Qué puedo yo decirlo así? Me vi colgado. O sea, chicos, de verdad me vi colgado. Estaba manejando las dos manos con la izquierda. Yo no soy zurdo ni nada de eso, sino que ahí como pude trataba yo de maniobrar pues el joystick con la izquierda y con la derecha estaba con ese mouse, hágale a lo que era el curso y todo eso, interceptando los VORs. Entonces fue muy muy bacano. Espero que les haya gustado, que le den manito hacia arriba. Y nada, Miguel, muchas gracias de todas maneras también por ayudarnos tanto. Mucho gusto. No sé, algo que quieras agregar más ya para terminar el video. No, ahí rapidito se enseñó lo del BOE. Sí, pero es Después. muy fácil, o sea, la verdad, si yo pude entenderlo así de esa manera, yo me imagino que ustedes pues también. Y de todas maneras, si hay algún paso que no se les ha podido grabar, ni nada de eso, lo que tienen que hacer es pausa el video o retrocédalo y véalo varias veces este video. Recuerde que si usted es nuevo pues aquí en este canal, le invito a que le dé manito hacia arriba, que se suscriba y que active la campanita pues para que YouTube le avise que hay un nuevo video. Y si usted es nuevo, pues ya hace parte de Mundo al Vuelo, le agradezco pues de que siempre esté conectado. Y bueno, un puntico más para que usted aprenda cómo es que se vuela un avión en la vida real. Entonces, pues nada, chicos, a todos muchas gracias. Ya nos vemos en un próximo video. Chao, chao.